Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Descubrir América. Una vez más, le vamos a dedicar un programa especial casi en su totalidad a Brasil, a la región nordeste, un lugar que hemos estado recorriendo minuciosamente y que les aseguro nos ha sorprendido, no solo por su belleza natural, sino también por todo lo que tiene que ver con su gente y su cultura. Brasil será de nuevo protagonista hoy de Descubrir América, que comienza así, de esta manera. Brasil es el país más grande de Sudamérica y el tercero más amplio de todo el continente, luego de Canadá y Estados Unidos. Un territorio tan extenso promete ser un mundo de contrastes naturales y un rico encuentro de raíces culturales. En el tiempo que llevo recorriendo los caminos de América, ansiaba con llegar a este gran país y entregarme a desandar sus senderos, conocer la vida de su gente y enriquecerme con sus saberes. Sabía que Brasil es una tierra colmada de bellezas por descubrir y a partir de hoy quiero compartirlo con ustedes. Brasil está conformado por 5 regiones geográficas que son el sur, el sudeste, centro-oeste, norte y nordeste. Políticamente, está dividido en 26 estados más el Distrito Federal en Brasilia, su capital. Está habitado por 202 millones de personas y cuenta con más de 7.300 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico. Esta característica lo convierte en un destino de playa por excelencia. La región nordeste es la más apreciada por su mar de aguas cálidas y color esmeralda, que conforman las postales paradisíacas tan propias de su paisaje. Son 9 los estados que constituyen el nordeste de Brasil. Les propongo comenzar a descubrirlo desde el estado de Alagoas, un lugar que seguramente los va a sorprender tanto como a mí. Alagoas es uno de los estados más pequeños de Brasil. Toma su nombre de las decenas de lagunas de agua dulce y salada que se dibujan a lo largo de su territorio colmado de vegetación tropical. Cuenta con poco más de 3 millones de habitantes y su capital es la conocida ciudad de Maceió. Amplias avenidas recorren la orla marina y a pesar de tener alrededor de 1 millón de habitantes, la vida se desarrolla como los pequeños pueblos.
El turismo es una de las principales actividades económicas del lugar. Conversando con Natalia, aprendí un poco más acerca de su desarrollo. Alagoas está situada no Nordeste brasileiro e nós temos sol o ano inteiro. No verão, para quem quer mais agito, para quem quer mais pessoas, são destinos que durante o verão têm uma vida mais agitada. Aqui você vai encontrar muitos turistas e vão poder viver o sol e o verão brasileiro na sua melhor forma. E também para quem quer mais tranquilidade, a baixa temporada é o melhor momento. Então temos aí os meses de julho, junho, agosto, até setembro. Um momento também bastante positivo em que o turista vai encontrar sol e ao mesmo tempo desfrutar de lugares mais tranquilos. Alagoas é um estado que tem 250 quilômetros de praia e aqui estão algumas das praias mais lindas do Nordeste. Maceió, enquanto capital desse estado, se diferencia, claro, pela beleza das suas praias e pela cor do mar. Dentre as capitais do Nordeste, certamente é a que tem as praias mais bonitas do Brasil. Além disso, a gente tem uma cultura bastante rica e uma gastronomia muito importante, baseada em frutos do mar especialmente. Então todo esse conjunto de cultura, praias lindíssimas, além de uma hotelaria bastante preparada para receber os turistas, fazem de Maceió um destino especial. Um destino que, inclusive, esse ano completa 200 anos de história. Então, diante de todos esses fatores, a capital do estado reflete todas as belezas e concentra todas as belezas que a gente pode encontrar durante uma viagem por Alagoas. En la actividad económica del estado también se destacan las plantaciones de coco, caña de azúcar y el petróleo, aunque gran parte de la población lleva a cabo la pesca de subsistencia. En el propio centro de la ciudad de Maceió, cada mañana se ven grupos de hombres aunando sus fuerzas para recoger las redes de pesca y con ellas la ilusión del sustento diario. Una vez en la costa, se seleccionan los peces por tipo y peso para su venta. Es una postal que se ve a diario aquí y a lo largo del estado de Alagoas, donde decenas de pequeños pueblos de pescadores van conformando la ruta costera de esta región colmada de contrastes. Para descubrir más acerca de la vida de su gente, es necesario introducirse a los poblados y a la intimidad de su paisaje. Por ello, tomé rumbo hacia el sur de Maceió en busca de compartir esos momentos auténticos que solo la tierra adentro puede brindar. Llevaba pocas horas en tierras brasileras, pero ya podía percibir que me esperaban experiencias especiales y aventureros caminos por andar. Recién estamos comenzando a recorrer Brasil. Como les dije antes, estamos situados en el estado de Alagoas, uno de los más pequeños del nordeste de Brasil. Allí, desde la ciudad de Maceió, quiero invitarlos ahora a que conozcamos un pequeño pueblito que se llama Massagueira, para seguir profundizando en las bellezas naturales y culturales de este país maravilloso.
Cuando pensamos en Brasil, inmediatamente imaginamos bellísimas playas de agua transparente y altas palmeras mecidas por la brisa marina. Sin dudas, es una postal típica de gran parte de su territorio. Pero también, tierra adentro, hay lugares que sorprenden con su paisaje y su gente. Por ello, a poco de haber llegado al país, comencé a escaparme por los caminos que se dibujan en su geografía, en busca de esos lugares que conforman su esencia. El estado de Alagoas se caracteriza por la presencia de grandes lagunas de agua dulce que se esparcen a lo largo de su territorio. A pocos minutos, al sur de Maceió, llegué al pequeño poblado de Massagüeira, que se despliega a orillas de la laguna Manguaba. Este es un paraje de pescadores, de vida muy tranquila. La gente habita uno y otro lado de ese gran lago natural, y el único medio de transporte son pequeñas canoas a remo y algunas que otra a motor, las mismas que utilizan a diario para pescar. Los hombres se protegen del sol y desde temprano ingresan al agua en busca de camarones, siris y la gran variedad de peces que le brinda la naturaleza de su lugar. Aquí es Massagüeira, es un pueblo de pescadores donde la gente vive tranquilo, donde puede pescar. Es un pueblo que está cerquita de la capital Maceió, como cerca de no máximo 10 minutos de auto hasta allá la capital. Maceió está acá cerquita, pero con 10 minutos salí de la ciudad y entras a un lugar donde hay todavía una cosa muy naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es natural, es tranquilo, el pueblo es tranquilo. La riqueza de vida acuática fue transformando el poblado de Massagüeira en un centro gastronómico valorado por alagoanos, que llegan los días domingo a degustar las recetas más tradicionales de su región, en los pequeños comedores que se abren a orillas del agua. Los días de semana, la vida transcurre al ritmo que impone la laguna y el sol, como en tiempos de la colonia. Sí, en la provincia hay como 17 lagunas, ¿no? La dos más importante es esta región aquí. Si mirá para allá, mirá que es una región todavía muy natural. Mirá que hay una subidita ahí y ahí llamamos de zona, sería como que una área de floresta todavía, ¿no? Resquicios de floresta. Y el resquicio es así, más muy antiguo también. Y vaya a pasar por el tiempo, ¿no? Y la gente vive así, tranquilo. La laguna viene de otra parte que llama-se Mariscal de Oro, viene de ahí. Es la segunda más importante de la provincia. Históricamente, los esclavos bajaban en barquitos como esos por acá hasta la Playa del Francés para buscar piedra para hacer las iglesias de ahí. Esta gran laguna se continúa por el río Breaio hasta desembocar finalmente en el mar. En su interior conserva una rica vida natural y en sus orillas la valiosa cultura de la gente que la habita. El breve paso por Massagüeira
me colmó de nuevas ansias por seguir descubriendo los paisajes de Alagoas. Nuestro recorrido por Alagoas, en Brasil, ahora continúa por las playas, por esas playas magníficas, con un mar de color turquesa y azulado que, les aseguro, se ve en muy pocos lugares del mundo. ¿Qué les parece si comenzamos a disfrutar ahora de un pequeño pobladito que se llama La Praia do Francês? Si algo sorprende mientras se recorre la costa de Alagoas en el nordeste de Brasil, es el color esmeralda de su mar, que a lo lejos se va volviendo azul índigo, y hasta donde la vista alcanza, el paisaje está protagonizado por las aguas calmas de este sector del Atlántico. Esa tonalidad especial del agua se debe a la abundante presencia de microorganismos y una interesante vida marina enriquecida por el complejo sistema de lagunas y ríos que caracteriza a Alagoas y desembocan en el mar cada pocos kilómetros. Baby Doll. Me habían hablado en Maceió que una de las playas más lindas es la llamada Praia do Francês, y hacia allí me dirigí. Con una extensión de 5 kilómetros y una barrera coralina que detiene la fuerza de las olas, esta playa se convierte en un paraíso para los amantes de la tranquilidad y el disfrute en familia. En cuanto llegué, pude apreciar su belleza y el clima especial que brinda el lugar. Y enseguida, quise acercarme a la barrera coralina, así que me embarqué hacia una navegación serena, colmada de aires marinos. Ensenada brinda las más variadas posibilidades: practicar snorkel, buceo, remo, velerismo o simplemente caminar por la arena clara, disfrutar el sol y degustar camarones frescos y jugos de frutas. En la época de la colonia, llegaron a estas costas barcos piratas franceses, y de allí quedó el nombre del lugar. Si bien la playa siempre fue apreciada por los alagoanos, recién en los últimos años comenzó su desarrollo turístico. La Praia do Francês vivió un renacer a 2 años y medio. Cuando decidimos venir acá, vimos que tiene un potencial gigantesco, de un lugar de personas alegres, un lugar de musicalidad, de cultura, de playas bellísimas. Y cuando vinimos con el proyecto de la Praia do Francês, con el Hotel Ponta Verde, envolvimos todas las personas y vimos cómo este lugar es mágico.
né? Há 2 anos, toda a cadena de turismo se cambiou. A Praia de Francês se tornou um destino para que se pueda venir, se quedar e desfrutar por todo o dia e dormir na Praia de Francês. La playa del Francés también es ideal para los amantes del surf. Tenemos una gran barrera de corales que permite que la agua se quede calmita y que se pueda disfrutar con seguridad, con la agua calma. Y en 10 minutos, 5 minutos caminando, ya tiene una parte de agua abierta que se torna uno de los mejores lugares para hacer surf. Entonces tenemos tanto la posibilidad de agua calma para se tomar baño y una agua con olas para hacer surf y otros deportes náuticos. Y por la noche, una zona que se pueda salir para caminar, hacer compras y ver las personas. Entonces, estamos todos de brazos abiertos para recibir los argentinos que se quieran disfrutar y pasar sus días felices aquí en la Playa de Francés. A solo 30 kilómetros de la ciudad de Maceió, Praia do Francês es un destino ineludible para quienes descubran los paisajes de Alagoas en el nordeste de Brasil. Al sur de la ciudad de Maceió, la capital del estado de Alagoas y el lugar más importante de toda esta región turísticamente hablando, se encuentra un pequeño pueblito llamado Praia do Francês. Ya lo conocimos anteriormente. Allí, caminando por sus calles, un día descubrí a un pintor que estaba trabajando en un pequeño atelier. Con toda tranquilidad, desarrollaba una obra fantástica. Cuando me acerqué a conversar con él, descubrí una particularidad muy especial. ¿Qué les parece si compartimos esta historia? La naturaleza es sorprendente, cautivante e inspiradora. Pero en mi andar por América, además de disfrutar a pleno los contrastes paisajísticos de esta vasta tierra, siempre busco detenerme a conversar con su gente, las personas anónimas que hacen a la esencia de la cultura de cada lugar. Con sus experiencias de vida y saberes, colmo mi alma de enriquecimiento. Estaba recorriendo las playas y caminos del nordeste de Brasil, en el estado de Alagoas, y en el pequeño pueblo de Praia do Francês, divisé coloridos cuadros que invitaban a ingresar a un pequeño atelier. Allí conocí a Rolando, un gran artista cuya historia quiero compartir con ustedes. Trabalho com pintura já há 20 anos que eu comecei a pintar. Numa brincadeira, fui numa exposição, gostei da exposição, gostei dos trabalhos e me deu vontade de mexer com tintas. E daí, de uma brincadeira, os amigos começaram a gostar do meu trabalho e dei dedicação e foi evoluindo, foi, né, sempre melhorando, né?
Casi como un juego, Rolando se fue introduciendo en la pintura. Se había dedicado a otra actividad durante mucho tiempo y parecía que el arte lo estaba esperando. Los colores intensos de sus cuadros colmaban de alegría el ambiente y fue una gran sorpresa para mí escuchar la condición de su vista. Rolando es daltónico. Sí, soy daltónico. Para mim, de várias cores. Para mim, que nem azul, lilás, mesma coisa. O vermelho, o verde, marrom, laranja. Então, meu maior problema, as cores, e acabei trabalhando com elas, né? Virei artista trabalhando com elas. Às vezes, tenho dificuldade numa encomenda. Às vezes, preciso até de ajuda, porque a mistura das cores, não sei o que dá. Eu não me preocupo muito com cores, eu sempre contrasto tons. Eu sempre vejo os tons, eu não vejo as cores. Então eu sempre tento contrariar, contrastar os tons, né? E daí eu quando separo pela escrita eu separo o laranja do verde, do vermelho e me guio pela escrita. Con más valor, apreciaba ahora esas telas que desde el comienzo me cautivaron. Y me alegraba ver cómo una persona convierte una adversidad en su gran tesoro. La naturaleza de su tierra y la espiritualidad de los mandalas son la principal inspiración de Rolando. O nordeste do Brasil, o Brasil é um país muito tropical, alegre, colorido. Então, assim, eu estilizo flores que é daqui do Nordeste, as flores tropicais, e mandalas que é já característico do meu trabalho, já há mais de 10 anos que eu crio mandalas. As mandalas é fascinante porque ela vai nascendo, tu faz um detalhe e surge o outro, então tu aguça muito a criatividade, né? Elas nascem, elas surgem, é interessante fazer mandalas. Ah, sim, sim, sempre tem a diferença. E vão mudando as fases, vai surgindo sempre ideias novas e sempre vai evoluindo, mudando sempre. Nunca sai uma igual da outra, nunca. La naturaleza de nuestro planeta creo que es la mayor musa de los artistas. Y el paisaje excelso del nordeste de Brasil colman de intuición y creatividad a este excelso pintor. Acho que o que mais me inspira é a natureza mesmo. Os tons, as cores que existem na natureza, nas flores, no mar, no fundo do mar, também os peixes. Isso aguça muito os tons, as cores. Muchas veces es difícil conciliar la actividad artística con el sustento económico. Pero sin dudas que cuando algo se hace con amor y pasión, la realización personal supera todas las barreras y es cuando otras personas comienzan a apreciar el trabajo y también valorarlo.
Não é fácil, é sempre uma dificuldade. São fases boas, fases mais... Mas graças a Deus, assim, ultimamente, tenho passado uma fase, assim, muito boa. Muitas vendas, encomendas, trabalho com arquitetos, decoradores. E o turismo, né, que eu vendo para o mundo inteiro, né? Muito trabalho na Europa, na América, Estados Unidos. Tenho trabalhos espalhados no mundo todo e o Brasil bastante também, né? Tava seguro que eu queria, só que no início tentei abandonar, tive que soltar a pintura, voltar a trabalhar, porque não conseguia sobreviver da pintura. Mas já há uns 8, 10 anos que eu vivo já da pintura, só da pintura. Realização pessoal, sim. De repente, a financeira, se eu tivesse partido outro caminho, poderia estar melhor. Mas não ligo muito pro material. Me satisfaz o que eu faço. Conocer a Rolando significó esencialmente una gran enseñanza de vida. Mi pensamiento quedó reflexionando en que si cada uno lográramos transformar una adversidad en un tesoro, dedicar el sagrado tiempo a hacer lo que verdaderamente nos apasiona y hacerlo con alegría y responsabilidad, quizás entonces cada uno de nosotros sería un poco más feliz y viviríamos en un mundo mucho mejor. Thank you.